¿Sabías que un kilo de níquel puede costar entre 15 y 20 dólares? Su precio varía según el mercado global y la demanda de baterías eléctricas. Indonesia es el país con las mayores reservas de níquel del mundo. Le siguen Filipinas, Rusia y Australia. China es el mayor consumidor de níquel del planeta, ya que lo necesita para producir acero y baterías para autos eléctricos. Los principales productores de níquel son Indonesia, Filipinas y Rusia. Estos países controlan gran parte del mercado internacional. ¿Y para qué sirve el níquel? Aquí van cinco productos comunes: acero inoxidable, baterías, recargables, monedas, turbinas industriales, instrumentos quirúrgicos. El níquel se extrae triturando grandes rocas, luego se separa mediante fundición o lixiviación hasta obtener el metal puro. Aunque no lo veas, el níquel está en tu día a día, en el celular, el cargador, los cubiertos de tu cocina e incluso en algunos cosméticos. Una curiosidad, el níquel es tan resistente que puede soportar temperaturas extremas sin deformarse. También es reciclable, lo que lo convierte en un metal clave para un futuro más sostenible. El níquel es el héroe silencioso de la tecnología moderna. Sin él, muchas cosas simplemente no funcionarían. Si pensabas que el níquel solo servía para fabricar monedas, prepárate para descubrir todo lo que este metal puede hacer en la tecnología moderna. Si te apasiona entender cómo los materiales transforman el mundo en que vivimos, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con alguien curioso como tú. Y antes de empezar, cuéntanos en los comentarios, ¿sabías que el níquel también está en tu celular? ¿En qué otro objeto crees que se esconde este metal? Ahora sí, acompáñame a descubrir paso a paso cómo se extrae el níquel y por qué es clave en baterías, acero inoxidable y mucho más. ¡Comenzamos! Paso 1. Exploración y evaluación del yacimiento. El proceso de extracción del níquel comienza con una etapa clave, la exploración geológica. Esta fase busca identificar áreas donde existan depósitos ricos en minerales que contengan níquel, como la laterita o la pentlandita. Para ello, se utilizan mapas geológicos, imágenes satelitales y estudios de suelos y rocas. Los geólogos toman muestras del terreno y realizan análisis químicos para confirmar la presencia del metal. Una vez que se identifica un posible yacimiento, se perfora el subsuelo en distintos puntos para evaluar la cantidad, profundidad y calidad del mineral. Este trabajo es fundamental, ya que no basta con encontrar níquel, debe ser económicamente viable extraerlo. También se estudian factores como la accesibilidad, el impacto ambiental y la cercanía a fuentes de agua o vías de transporte. La evaluación incluye cálculos detallados de la concentración del níquel en el mineral y estimaciones del volumen total del yacimiento. Si los resultados son positivos, se procede a planear la mina. De lo contrario, el proyecto se descarta. Esta etapa puede tardar años y requerir grandes inversiones, pero es esencial para garantizar que el proceso de extracción sea seguro, rentable y sostenible. Paso 2. Extracción del mineral. Una vez identificado y evaluado el yacimiento, se inicia la fase de extracción del mineral que contiene níquel. Dependiendo del tipo de depósito, se utilizan dos métodos principales: minería a cielo abierto o minería subterránea. En la minería a cielo abierto, se remueve la capa superficial del suelo para exponer los minerales. Es común en depósitos de laterita, que están más cerca de la superficie. Se utilizan excavadoras, palas mecánicas y camiones de gran tonelaje para retirar grandes cantidades de tierra y roca. Este método permite un acceso más directo, aunque implica un mayor impacto ambiental. Cuando el níquel se encuentra en depósitos profundos, se opta por la minería subterránea. Aquí se excavan túneles y galerías para llegar a las vetas del mineral. Aunque más costosa y compleja, esta técnica minimiza el daño visible al paisaje. En ambos casos, el objetivo es extraer la mayor cantidad posible de material rico en níquel. Este mineral crudo aún no está listo para su uso industrial, por lo que debe ser transportado a plantas de procesamiento. Antes de eso, se clasifica y se eliminan las rocas estériles. Así comienza la transformación del mineral en un recurso valioso para múltiples industrias. Paso 3. Trituración y molienda. Una vez que el mineral de níquel ha sido extraído, se transporta a las plantas de procesamiento donde comienza la primera etapa de transformación, la trituración y molienda. Este paso es crucial para reducir el tamaño de las rocas y liberar el contenido metálico que se encuentra atrapado en su interior. La trituración consiste en romper el mineral en fragmentos más pequeños mediante trituradoras de mandíbulas o cónicas. Este proceso reduce el tamaño inicial de grandes bloques a fragmentos de unos pocos centímetros. Posteriormente, se realiza la molienda.
Aquí, el material triturado pasa por molinos de bolas o de barras, donde se pulveriza hasta obtener partículas muy finas, similares al polvo. Esta textura es esencial para facilitar la separación del níquel de los demás minerales que lo acompañan, como hierro, magnesio o sílice. Además, durante la molienda se mezcla agua con el mineral para crear una pulpa que se puede manejar más fácilmente en las siguientes etapas del proceso. Esta mezcla facilita los procesos físico-químicos que vendrán después, como la flotación o la lixiviación, dependiendo del tipo de mena. Este paso es fundamental para aumentar la eficiencia de la recuperación del níquel, asegurando que se aproveche al máximo el contenido metálico del mineral extraído. Paso 4. Concentración del níquel. Una vez molido el mineral, se inicia la etapa de concentración, cuyo objetivo es separar el níquel de los minerales no deseados. Este paso es clave para aumentar la proporción de níquel en el material procesado y optimizar su posterior refinación. El método más común para concentrar el níquel es la flotación por espuma, especialmente cuando se trata de minerales sulfídicos. En este proceso, la pulpa del mineral molido se mezcla con reactivos químicos y se agita con aire. Las burbujas de aire se adhieren a las partículas de níquel, haciéndolas flotar hacia la superficie, donde se recogen como una espuma rica en contenido metálico. Los residuos más pesados, llamados relaves, se hunden al fondo y se desechan. En el caso de minerales lateríticos, que no responden bien a la flotación, se aplican técnicas diferentes como la lixiviación ácida o a presión, donde se usan soluciones químicas para disolver selectivamente el níquel y separarlo del resto del material. El resultado de esta etapa es un concentrado con un alto porcentaje de níquel, mucho más adecuado para las siguientes fases del proceso de purificación. Esta etapa también contribuye a reducir costos y disminuir el impacto ambiental del procesamiento posterior. Paso 5. Fundición y lixiviación. En esta etapa, el concentrado de níquel obtenido se somete a procesos térmicos o químicos para separar el metal puro de las impurezas restantes. Cuando el mineral es de tipo sulfídico, se utiliza la fundición. Este proceso implica calentar el concentrado en hornos a temperaturas elevadas, donde se oxidan los sulfuros presentes y se obtiene una masa fundida. De esta masa, se separa una capa rica en níquel denominada mata, mientras que la escoria, compuesta por residuos no metálicos, se descarta. En cambio, cuando se trabaja con minerales lateríticos, la fundición no es efectiva. En su lugar, se emplea la lixiviación, que puede ser ácida o a presión. En la lixiviación ácida, se usan soluciones de ácido sulfúrico para disolver el níquel presente en el mineral. En la lixiviación a presión, este proceso se realiza dentro de autoclaves a altas temperaturas y presiones, lo que mejora la eficiencia de extracción. Ambos métodos buscan obtener una solución concentrada de níquel que, una vez purificada, servirá para obtener el metal en forma utilizable. La elección del método depende de la composición del mineral y de las condiciones económicas y ambientales del proyecto. Paso 6. Refinación electroquímica. La refinación electroquímica es un proceso esencial para obtener níquel de alta pureza. En esta etapa, el níquel impuro se convierte en ánodo y se coloca junto a un cátodo de níquel puro dentro de una celda electrolítica que contiene una solución salina, usualmente sulfato de níquel. Al aplicar una corriente eléctrica continua, los átomos de níquel del ánodo se disuelven en la solución y se depositan en el cátodo en forma de níquel puro. Durante este proceso, las impurezas no deseadas, como hierro, cobre y metales preciosos, se separan. Algunas se disuelven en la solución, mientras que otras, más pesadas, caen al fondo de la celda formando lo que se conoce como lodo anódico. Este lodo puede ser posteriormente procesado para recuperar metales valiosos como platino y paladio. El resultado final es un cátodo de níquel con una pureza superior al 99.9%, listo para ser utilizado en diversas industrias. Este método es altamente eficiente y permite controlar la calidad del producto final. La refinación electroquímica es clave para obtener un metal que cumpla con los estándares exigidos por sectores como el aeroespacial, automotriz y la fabricación de baterías recargables. Paso 7. Aplicaciones industriales del níquel. El níquel refinado es un metal esencial en numerosas aplicaciones industriales debido a sus propiedades únicas, como alta resistencia a la corrosión, durabilidad, maleabilidad y capacidad para soportar temperaturas extremas. Principalmente, se utiliza en la fabricación de acero inoxidable, donde mejora significativamente la resistencia y la vida útil del material. Este tipo de acero es fundamental en sectores como la construcción, la automoción, la fabricación de electrodomésticos y utensilios de cocina. Además, el níquel es vital en la creación de aleaciones especiales usadas en la industria aeroespacial, donde se requieren materiales que mantengan su integridad bajo condiciones extremas de temperatura y presión. Otro campo importante es la producción de baterías recargables, especialmente las de níquel hidruro metálico y níquel cadmio,
utilizadas en vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos portátiles y herramientas inalámbricas. El níquel también se emplea en la fabricación de monedas debido a su resistencia al desgaste y en recubrimientos protectores para metales, prolongando su vida útil frente a la corrosión y el deterioro ambiental. Su versatilidad, combinada con sus propiedades físicas y químicas, convierte al níquel en un componente clave para el desarrollo tecnológico, energético y manufacturero a nivel mundial. Gracias por acompañarnos en este viaje para conocer el níquel, un mineral fundamental en la industria moderna y la tecnología. Su extracción y procesamiento son claves para fabricar productos que usamos a diario, desde acero inoxidable hasta baterías. La minería y la ciencia trabajan juntas para aprovechar estos recursos de manera responsable. Si te interesa seguir aprendiendo sobre minerales y cómo impactan nuestra vida, te invito a seguir explorando con nosotros. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún contenido nuevo. Hasta la próxima, donde descubriremos más secretos del mundo mineral.